Sí, hola, ¿cómo estás, José? La verdad que estamos viviendo en las últimas 24 horas, sin lugar a duda, uno de los momentos más emotivos desde que comenzó la invasión rusa en territorio ucraniano. Y todo esto gracias a la mediación diplomática del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, que permitió en definitiva que 100 mujeres y niños ucranianos fueran evacuados con éxito desde la planta de acero más grande de ese país, que está localizada en esta asediada ciudad de Mariupol, en el sureste de Ucrania. Finalmente Rusia y Ucrania entonces acuerdan abrir este corredor humanitario para sacar a este grupo de civiles, con imágenes muy dramáticas que dan cuenta del momento en que vuelven a ver la luz, porque han estado allí estos civiles más de un mes, refugiados en los túneles de esta fábrica donde se concentra el último bastión de tropas ucranianas que se resisten a entregar las armas. Los evacuados fueron escoltados inmediatamente en todo momento por el personal de la Cruz Roja hasta llegar a la vecina ciudad de Zaporilla, que la conocemos muy bien porque ahí se encuentra la central nuclear más grande de Europa. La operación fue exitosa y lo confirmó el propio presidente Volodymyr Zelensky. Hora después se reanudó el fuego cruzado entre las tropas nuevamente de uno y otro frente ahí en Mariupol. Escuchemos algunos testimonios de mujeres evacuadas que vivieron un verdadero calvario. Estaba muy preocupada por mi familia, mis nietos. Afortunadamente ahora están conmigo. Habiendo pasado por todo esto, seguiré traumatizada y soñaré con ataques con bombas. Durante los bombardeos nocturnos, los pisos se derrumbaban y temblaban, las paredes estaban despegándose. No hay palabras para describirlo cuando los niños se acurrucan cerca de ti. Ni una sola vez salieron del subsuelo, ni yo tampoco. Finalmente vi el cielo hoy. Vivíamos en condiciones horriblemente húmedas, durmiendo entre sábanas frías y despertándonos con ropa mojada y helada. Así respirábamos, dormíamos y vivíamos, pero no teníamos elección. ¿Qué pasa con la ofensiva? Se ha informado que el jefe de Estado Mayor del ejército ruso fue herido en Ucrania. Hablamos de Valery Gerasimov, el principal jefe militar que tiene Vladimir Putin y es tremendamente cercano al mandatario. Y en esa segunda fase de la invasión, Putin le había encomendado a él dirigir y supervisar personalmente, esto es inusual, la campaña de la retirada de los batallones de las principales ciudades del norte, incluida la capital, que es Kiev, y ahora se ha reportado que sufrió una herida de metralla en Izyum, localizado en la región de Kharkiv, al noreste de ese país. Son varios los medios internacionales los que han dado cuenta de este hecho, precisando que el principal comandante militar de Putin ya fue retirado de la zona de guerra, que un helicóptero militar lo llevó hasta Belgorod, que es una ciudad rusa, justo en la frontera, y allí abordó un avión del Ministerio de Defensa que voló con destino desconocido. Una fuente rusa no oficial ha informado que Gerasimov sufrió una herida entonces de metralla en el tercio superior de la pierna derecha sin fractura ósea y que el fragmento fue removido. Por lo tanto, no hay peligro para la vida. Así está la ofensiva, ¿eh? Así está la ofensiva terrestre. Esto marca otro duro golpe para las fuerzas de Putin. Además, las autoridades ucranianas informaron que un gran número de altos oficiales murió en el ataque que hirió a Gerasimov. Esto se produjo un día después que el mayor general ruso Andrei Simonov, de 55 años, fuera abatido en Kharkiv, según el asesor de la presidencia de Zelensky. Ha sido el noveno general ruso asesinado desde el comienzo de esta invasión. Y gran polémica han generado las últimas declaraciones del canciller ruso Sergei Lavrov. Él afirmó que, igual que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, Adolf Hitler también tenía orígenes judíos. Palabras que generaron malestar, sobre todo en Israel. Y es por eso que el máximo jefe de la diplomacia israelí ha convocado al embajador ruso que se encuentra allí para una reunión que aclare estos dichos.